El Diplodocus es uno de los dinosaurios más conocidos y emblemáticos del período Jurásico tardío. Aquí tienes algunos datos interesantes sobre este fascinante saurópodo. Nombre y descubrimiento. El nombre Diplodocus proviene del griego diplos, que significa doble, y docos, que significa viga. Esto hace referencia a las vértebras dobles en la cola de este dinosaurio. Fue descubierto y nombrado por el paleontólogo estadounidense Othniel Charles Marsh en 1878. Tamaño. El Diplodocus era uno de los dinosaurios más grandes que han existido. Podía alcanzar longitudes de hasta 27 metros y pesar alrededor de 12 toneladas. Su largo cuello y cola lo convirtieron en uno de los animales más largos que han caminado sobre la Tierra. Alimentación. Se cree que el Diplodocus era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas bajas y helechos. Su cuello largo le permitía alcanzar vegetación alta que otros dinosaurios no podían alcanzar. Anatomía. Una de las características más distintivas del Diplodocus era su cola larga y delgada, que comprendía más de la mitad de su longitud total. Esta cola probablemente le servía para mantener el equilibrio y como defensa contra posibles depredadores. También se cree que podía ser utilizada como un arma defensiva, similar a un látigo. Huellas fósiles. Se han encontrado numerosas huellas fósiles de Diplodocus en América del Norte, lo que sugiere que eran animales migratorios que viajaban en manadas en busca de alimento. Esqueleto completo. Aunque inicialmente se descubrieron solo fragmentos de esqueletos de Diplodocus, posteriormente se encontraron varios esqueletos completos en el oeste de Estados Unidos. Estos hallazgos han proporcionado a los paleontólogos una comprensión más completa de la anatomía y el comportamiento de este dinosaurio. Extinción. El Diplodocus y otros grandes saurópodos se extinguieron al final del período Jurásico, hace aproximadamente 145 millones de años. Se cree que la extinción masiva que ocurrió en ese momento, posiblemente debido a cambios climáticos y eventos catastróficos, contribuyó a su desaparición. El Diplodocus ha capturado la imaginación de personas de todas las edades debido a su tamaño imponente y su aspecto único. Su reconstrucción en museos de historia natural alrededor del mundo ayuda a difundir el conocimiento sobre estos impresionantes animales que una vez dominaron la Tierra. El comportamiento del Diplodocus es un tema que los paleontólogos han intentado inferir a partir de la evidencia fósil y la comparación con animales modernos similares. Aunque es imposible conocer con certeza todos los detalles de su comportamiento, se han propuesto varias teorías basadas en su anatomía y el entorno en el que vivía. Aquí tienes algunas hipótesis sobre el comportamiento del Diplodocus. Herbivorismo y alimentación. Se cree que el Diplodocus era un herbívoro que se alimentaba principalmente de plantas bajas y helechos. Su cuello largo y su capacidad para alcanzar vegetación alta sugieren que podría haber sido un forrajeador selectivo, buscando las partes más nutritivas de las plantas. Podría haber pasado gran parte de su día alimentándose para satisfacer sus necesidades energéticas, ya que su gran tamaño requería una ingesta considerable de alimentos. Migraciones. Algunas investigaciones sugieren que el Diplodocus podría haber sido un animal migratorio, viajando en manadas en busca de áreas con abundante alimento. Se han encontrado numerosas huellas fósiles que respaldan la idea de que estos dinosaurios se desplazaban largas distancias en busca de recursos. Comportamiento social. Se especula que el Diplodocus podría haber sido un animal social que vivía en manadas o grupos familiares. La presencia de numerosos esqueletos encontrados juntos en el mismo sitio sugiere que estos dinosaurios podrían haberse reunido en grupos, tal vez para protegerse mutuamente o para aumentar las posibilidades de encontrar alimento. Interacciones con depredadores. Dada su gran tamaño, se cree que el Diplodocus tenía pocos depredadores naturales una vez que alcanzaba la edad adulta. Sin embargo, los jóvenes Diplodocus podrían haber sido vulnerables a ataques de grandes terópodos como el Allosaurus. Se especula que los Diplodocus adultos podrían haber defendido a los jóvenes o haberlos protegido agrupándose en manadas. Comunicación. Aunque no hay evidencia directa de cómo se comunicaban los Diplodocus, se cree que podrían haber utilizado sonidos, gestos corporales o incluso señales químicas para comunicarse entre sí.
La estructura de su cerebro sugiere que podrían haber sido animales relativamente inteligentes, con algún grado de capacidad para la socialización y la interacción. En resumen, el comportamiento del Diplodocus sigue siendo un área de estudio activa en paleontología, y los científicos continúan investigando y debatiendo sobre cómo era la vida de estos fascinantes dinosaurios basándose en la evidencia disponible. Diplodocus carnegii, una de las especies más conocidas. Aspecto general. El Diplodocus fue un dinosaurio saurópodo que vivió durante el periodo Jurásico tardío, hace aproximadamente 154-150 millones de años. Se caracterizaba por su enorme tamaño y su forma distintiva. Cuello largo. Una de las características más distintivas del Diplodocus era su largo cuello, que podía alcanzar hasta la mitad de su longitud total. Este cuello largo le permitía alcanzar vegetación alta y forrajear en áreas inaccesibles para otros herbívoros. Cola larga y delgada. Otra característica notable del Diplodocus era su cola larga y delgada, que comprendía más de la mitad de su longitud total. Esta cola se estrechaba hacia el extremo, lo que le daba una forma de látigo. Se cree que la cola podría haber sido utilizada para la locomoción, el equilibrio y posiblemente como arma defensiva contra depredadores. Cabeza pequeña. A pesar de su gran tamaño corporal, el Diplodocus tenía una cabeza relativamente pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Tenía dientes pequeños y puntiagudos, diseñados para arrancar vegetación, pero no para masticar. Placas óseas. Algunas especies de Diplodocus tenían filas de placas óseas a lo largo de su espalda. Estas placas podrían haber proporcionado cierta protección contra depredadores o podrían haber desempeñado un papel en la regulación de la temperatura corporal. En general, el Diplodocus era un animal impresionante y majestuoso que dominaba los paisajes del Jurásico tardío con su gran tamaño y su distintivo cuello largo. Su reconstrucción en museos de historia natural alrededor del mundo ha ayudado a difundir el conocimiento sobre estos fascinantes dinosaurios. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto. Thank you.